Season 5 is coming. Here's the intel you need to finish on top. Experience the all-new map, Frequency. Dominate in close quarters with a new machine pistol. Need some backup? Call in the emergency airdrop to get 3 random score streaks for support. Your next mission starts now. Jump into Digital Dusk and win the fight. Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video. Bueno, en este momento nos encontramos en direct. Sigo celebrando mi cumpleaños, que es hoy. Estamos jugando desde ayer. Hemos viciado ya un montón al Codcito, Championship, un poquito de Warzone Mobile, Days Gone. Y ahorita vamos a estar siguiendo con COD Mobile, obviamente. Gracias a todos por los buenos deseos. No los puedo contestar a todos, pero los leo. Leo sus mensajes y eso me motiva mucho a seguir. Lo único que les puedo pedir, si me quieres regalar algo para este día, es un like. Un like, un comentario, compartan. El apoyo es mi mayor regalo día tras día para yo seguir aquí junto a ustedes informándolos de todas las novedades de este hermoso juego y todos los juegos que se vengan en el futuro en los cuales yo pueda participar. Muchas gracias a las personas que se están uniendo a Kick, una plataforma en la cual voy a empezar a hacer directos dentro de muy poco, probablemente este fin de semana en las mañanas. Mi idea va a ser muy de paro en la mañana en Kick, luego trabajo al mediodía en YouTube y en las tardes, noches en la plataforma morada como hemos estado haciendo hasta ahora. Ya para ambos los familias, no olviden comprar CP mucho más económicos a través de EgroShop. En la descripción tienen el link. Y bueno, tenemos el blog de notas. Y ya saben qué significa esto. El título que siempre coloco y que muchas personas esperan. Traigo todo. Es un blog de notas, entonces, que nos va a estar ofreciendo contenido del pase de temporada y muchas cositas interesantes. Vamos a ir entrando. Primero que nada, tenemos lo que es la imagen promocional de lo que va a ser la siguiente temporada, en donde estos amiguitos de acá obviamente son de base. Digital Dusk vendría siendo entonces el nombre de la season número 5. Vamos a colocarlo aquí en el castellano, aunque no me gusta traducirlo mucho porque se pierde un poquito. Pero nos dice: el futuro está aquí y solo los operadores más fuertes resistirán las batallas que se avecinan. Tengo una oportunidad de luchar con la nueva ametralladora y el lanzamiento aéreo de emergencia, y despliégate en el mapa multijugador encubierto de Frecuencia. Este mapa multijugador, en caso de querer ver un poquito de gameplay, lo subí en un video ayer, se lo dejo al final de esto, lo pueden encontrar dentro de mi canal. Tópico: de frente corre el riesgo de caer en una nueva era de batalla. Prepárate y enfrenta los desafíos que te esperan en las temporadas 5 Digital Dusk y Call of Duty. La temporada elimina enemigos con la pistola ametralladora y solicita refuerzos importantes a través del lanzamiento aéreo de emergencia. Implemente el nuevo mapa de Frecuencia y adquiere una variedad de planos de arma. Por aquí vamos a ver primero que nada el tráiler promocional. Bueno, ahí entonces podemos ver lo que es el tráiler promocional con la nueva arma, una pistola slash ametralladora, o así la están publicitando. Y aparte del nuevo mapa que vimos un poquito ayer, los personajes pilar en él, también lo que va a ser la nueva racha de multijugador que nos va a permitir llamar no uno, sino 3 suministros, que bueno, ya saben que dentro de ellos vienen rachas generales. Esta es la pistola, ¿no? La pistolita que vamos a tener entonces como nueva adquisición a través del pase de temporada. También recuerden que vamos a tener una versión legendaria en la ruleta de la Fox, que también viene con una versión de leyenda. Y bueno, vamos a ver entonces aquí lo que nos interesa. El pase de batalla Digital 2 incluye artículos gratuitos, bla bla bla. Ya sabemos todo esto, pero queremos verlo de aquí abajo. Tenemos entonces una primera imagen promocional con 2 de los personajes que podemos esperar. Y cuando nos vamos para aquí a la parte de abajo, podemos ver las armas: una Asval, una Locus, una QXR, una EM2 y obviamente la nueva pistola en una versión épica, todo esto. Y luego los personajes, vamos a tener entonces una versión de Cypher, una versión de Isabella, una versión de Battery y por último una versión de Templar o Shadow Templar o el Templario Oscuro, como lo quieran traducir. Eso vendría siendo entonces los 4 personajes épicos y las 5 armas épicas que podemos esperar para la próxima temporada. Dentro de lo que vendría siendo la suscripción, nos van a estar dando entonces una Kilovolt y una versión de
Hades. Esto vendría siendo entonces como que la gran incertidumbre que siempre tienen las personas de qué es lo que nos va a estar ofreciendo el pase de temporada. Por lo que veo, va a ser el mismo formato que nos vienen ofreciendo a lo largo de los últimos años. Aquí tenemos una nueva imagen del nuevo mapa multijugador, que una vez más, ayer montó un video con bastante gameplay, en caso que tengan curiosidad, es un mapa traído de Black Ops 4 al universo de COD. Vamos a tener un nuevo evento temático, Sociedad Fracturada. La sociedad se ha derrumbado y solo los operadores más resistentes e ingeniosos sobrevivirán. En el evento Fracture Society, los jugadores se equipan máscaras mientras buscan suministros en varias zonas de peligro. Actualice sus máscaras ordinaria a una máscara premium completando objetivos diarios. Yo creo que vamos a jugar partidas, vamos a ir desbloqueando las máscaras y las vamos a ir utilizando. Y cuando hablan de áreas, simplemente va a ser, o sea, en un modo de juego que vamos a entrar a jugar. Creo que simplemente va a ser un mapa que vamos a poder interactuar con él y ya está. Y la recompensa vendría siendo una Saint, una personaje, y una Rus. En la parte de abajo, pase de desafío de la temporada 5. Ya sabemos que entonces Activision está colocando un pase de desafío, que es el que tenemos actualmente con la Battery, que obtenemos en nivel 50. Lo que estoy viendo acá es que están mencionando otra vez la Battery, ¿ok? La FFAR. No sé si de alguna otra manera será un error acá o es que estoy entendiendo mal, pero bueno, completa misiones especiales y de élite para ganar los desafíos que te permitirán progresar a través del pase usando fichas de desafío obtenidas. Compre nuevos artículos como... Ya eso evidentemente cuando salga la temporada o inicie la season la próxima semana, el próximo miércoles en la noche, veremos con exactitud cuáles son las recompensas y cómo van a estar luciendo más que todo. Porque a mí me pueden decir aquí cualquier personaje, cualquier arma, pero hasta que no veo les skin y cómo luce, no sé exactamente si va a valer o no va a valer la pena. Actualización, serie clasificatoria multijugador. La actual serie clasificatoria multijugador llegará a su fin en la temporada número 5, por lo que ahora es el momento de darle el punto. Esto lo que nos quiere decir es que a finales, no ahorita, a finales de la temporada número 5 se va a terminar entonces la season actual. No se preocupen, todavía les quedan más de 30 días para poder llegar a leyenda o incluso meterse en el top 5000 si así lo desea. La situación de la tienda, nuevo sorteo de operadores legendarios y más. Y bueno, aquí en la parte de abajo simplemente nos están colocando lo que vendría siendo parte de las ruletas o lo que podemos esperar desde un punto de vista de leyenda, haciendo mención a la Fox legendaria, que va a venir con la nueva pistola, también versión legendaria. Vamos a tener una PKM de leyenda. Vamos a tener también una Swordfish, entre otras cositas que se van hasta ahí. Esto recuerden que al final es el bloque de notas que nos da a nivel general el contenido, pero hay que esperar es realmente en los próximos días a que se filtre y ya cómo van a estar luciendo los personajes, las ruletas, las armas, un poquito de gameplays para saber con exactitud qué es lo que podemos esperar. Y bueno, familia, esto vendría siendo todo. Ya entonces tenemos el tráiler promocional de la próxima season. Tenemos ya cómo van a estar luciendo algunos de los personajes que podemos ver, obviamente, en estas fotografías de pase de temporada, sujetando las armas de pase de temporada. Nuevo evento, nuevas recompensas gratuitas, tanto en evento de temporada como también el pase gratuito de misiones, ya saben, por los desafíos y todo esto que estamos haciendo en la actualidad. No olviden que por eso les gustó. No olviden por un like y en el siguiente video, familia. ¡Ah!